Fuente de Vida reúne el trabajo fotográfico de artistas de todo el mundo y ha sido posible gracias a la comunidad Bleepoint, de la cual Liliana Castillo es su directora. Hoy nos acompaña para explicarnos todos los antecitos. Primero agradeceros a todos la presencia en esta inauguración. Vamos a presentar dos proyectos, el central, que es la exposición Fuente de Vida, que convoca el colectivo Bleepoint a través de un concurso internacional. Y por otro lado vamos a presentar el proyecto La Caja, de un grupo que nos lo va a presentar María Luisa Ortega. Gracias en especial al equipo Arrojo, que sin ellos no hubiese podido presentar esta exposición. Al Teatro Cómico de Córdoba, al Ayuntamiento y a todos los que participaron en una representando el concepto tan importante que es el tema de la mujer. Digamos que son 16 ganadores de 13 países diferentes. Son gente de todas partes del mundo que representan a la mujer en sus diferentes perspectivas. Y bueno, les invito a todos a participar en los diferentes concursos que organizamos dentro de Bleepoint. Es una comunidad de fotógrafos y artistas gráficos que interactúa publicando sus imágenes, participando en los diversos concursos. Sería una forma de vender a veces productos, pero en este caso lo hemos utilizado para vender, se podría decir así, o para llegar al público con esa idea de la situación actual todavía de la mujer en la sociedad. Como deseo personal, que esa comunicación, ese momento de silencio comunicativo que tenemos entre el arte y el espectador, lo utilicemos para abrir nuestros corazones, para abrir nuestras conciencias y, además de la maravillosidad artística, intentemos ver un poquito más de una situación que, por desgracia, es siempre actual. Pues hombre, claramente la foto lo que quiere mostrar es
pues lo duro que puede ser la vida en muchos sitios y el cómo se refleja en el aspecto físico, en este caso. Esta señora me la encontré en Bali, en un caminito, en una carretera. Era solo campos de arroz. La señora yo creo que no había salido de esa zona en su vida. Y bueno, pues estaba esperando tranquilamente sentada en la pared de su casa, todo rodeado de campos de arroz, con su bastoncito. Yo iba en moto, paré, la vi y le quise hacer una foto, porque representaba un poco todo el trabajo de ese campo, todo el tiempo que había pasado ahí, y cómo ahora estaba en paz, viendo a sus hijos trabajar, que son los que se dedicaban ahora al campo. Bueno, pues el verano pasado estuve 3 semanas en Japón, estuve en Tokio, estuve en Kioto y bueno, pues en los 5 o 6 días que estuvimos en Kioto fuimos por el barrio donde suelen estar las geishas, pero no fuimos por la noche, que es cuando se suelen encontrar, fuimos por la tarde, con lo cual es rarísimo encontrarse una geisha por allí. Giré una esquina y me la encontré, nos encontramos casi de bruces y entonces pues yo le pedí le dije que por favor me dejara hacer una foto. Ella, con su exquisita educación de geisha, solo bajó un poquito la cabeza, me dijo que sí, y entonces le hice unas cuantas fotos. Yo no pensaba que las fotos eran, o sea, yo me parecía que eran normales, y hasta que no llegué por la noche al hotel y abrí el portátil, descargué las fotos y las vi, no vi la mirada tan profunda que tenía, con una especie de mezcla de resignación, de tranquilidad, de cultura japonesa en el fondo. Thank you.